ya se juega en Mendoza. La está recibiendo Daniel Peinado. Ahora Torresi buscándolo al Lute Oste. Está recuperando Saavedra. Conectándose con Sergio Catán. En retroceso con Salvador Mónaco. Abriendo el juego con Dante Pérez. Viene saliendo el equipo de Carlos Trujet. Intentaba el taco Coluso. El rebote en Almeida. Lateral para Atlético Tucumán. Walter Molina que encara, acompaña a Coluso, por el otro lado Ábalos, pero Coluso no llega, devolvió de la Vega el rebote, lo captura Molina, saca Valdrá, llega Coluso, que hizo, la levantó, la va a perder con Peinado. Deja desairada Molina, la adelanta, traba con Saavedra, gana bien Saavedra, le dio el arco, manchado, con algunas dificultades, atrapó el arquero. Una personal de Saavedra que trabó duro con Peinado, ahí, y después le pegó de derecha, para la contención con algo de esfuerzo y en dos tiempos de Claudio Manchado, el buen arquero que tiene Godoy Cruz. Otra vez, traba, gana Saavedra sobre el Chivo Peinado y después le pega de zurda. Pica el balón. Allí está Garro, tirándola para que corra Cabrera. Tierra Cativa, genio Portugal. Cativa, la salida limpia de Atlético Tucumán que se complica ahora con este rebote. Le queda Cabrera, tiró a colocar. Salió mal Saavedra, ¿eh? Sí, sí. Porque le pegó el pelotazo y el balón después de un rebote le quedó a Cabrera. Que rápido resolvió bien, ¿eh? Está dolorido Oste, que recibió el pelotazo. Ven, ahí queda. Sentido Oste y le pega a Cabrera como viene. Y muy cerca del travesaño pasó con Genio Portugal que volvía. Ahí está. Bien rápido Cabrera. Buscó aquel palo, aquel ángulo. Detrás del arco de Jimmy Portugal. Oldra que no puede devolver, se viene con todo Fontana al centro, viene llegando Saavedra. Un susto para Godoy Cruz. Bueno, acá el mal cierre, o el cierre ajustado, estuvo del lado de Godoy Cruz y apareció muy libre Saavedra para definir de zurda, pero no le pega bien. Y el balón que va desviado. Una pelota que va de punta a punta, de costa a costa, y Saavedra, tras el pique, ataca de la Vega, caía Saavedra, la pelota se fue, es lateral para Godoy Cruz. Decía falta de la Vega, pero bueno, en línea de ahí, indicó lo contrario. A ver, Saavedra va al piso, no, va al piso sin falta de la Vega, y es el tucumano el que la envía afuera. Sale Catán, upa, lo atendieron a domicilio, upa. La falta fue de Cabrera. Primer amonestado, ¿no? El primero en el equipo mendocino, Hernán Cabrera, el número 10, suma la quinta, no podrá estar el próximo frente a Independiente de Rivadavia, el clásico. No sé si no se quedó corto Villarreal, ¿eh? Porque Cabrera va de atrás. También que el partido no da como para una tarjeta de otro color, por ahora. ¿Prepara algún relevo de Gran? A ver. Mira la falta. Es muy duro lo de Cabrera, ¿eh? Para mí, está bien la amarilla, pero de haber sido un color distinto, hubiera estado de acuerdo. Sí, naranja puede haber sido, sí. Pero no hay naranja en el juego. Claro. Lo van a retirar en camilla. Catán, por las dudas, ¿prepara algún relevo, Trujet? No, todavía no, ¿eh? El tiro libre lo va a hacer Salvador Mónaco. Está muy dolorido, como podemos observar, Sergio Catán, el ex hombre de Estudiantes de la Plata y de Quilmes. Ya se está preparando Walter Sosa con el número 14. De la Vega, que se cruza el lateral para Godoy Cruz. ¿Qué está indicando el árbitro ahora? Ah, que vaya a calentar Sosa del otro lado. Claro, cerca del asistente número 1. Cierra muy bien el defensor Pérez. Molina. Peinado para Garro. Engancha y escapa muy bien Torres y Torres y al arco. Genio Portugal. Controla en dos tiempos. Torres y protagonista otra vez. Después de la media vuelta, remate de derecha y la contención del arquero tucumano. Oste es el tercer goleador de Godoy Cruz. Detrás de Abaurre y Dillon, que hoy no juega. En este momento le están aplicando un vendaje para que se inmovilice el tobillo al Nero Catán dentro del vestuario, una especie de yeso
para que no tenga movimiento el pie ni tampoco el tobillo. Otra patada en tensión de Cabrera, Sí, está muy nervioso este chico. ¿Qué edad tiene Cabrera? 20 años, Gustavo. 20 años. Vean el tobillo lastimado, golpeado, inflamado de Catán por Cabrera, que quede claro, Cabrera que busca, Cabrera la tira para Oste, cierra Cativa, lucha Oste, devuelve Cativa, la peinaba Fontana, el anticipo de Almeida, Cristiani, con el cuerpo Fontana, engancha bien Cristiani, libre está Oldrá que la pide, se viene el capitán, aquí está Oldrá, la cruza para Garro, Saavedra que no cierra, Garro, gol, dos palos, se salvó de milagro Atlético Tucumán, lo tuvo Gastón Garro, el público se toma la cabeza y ahora le aplaude a Garro para darle ánimo. La imagen del papá que se lamenta de la chance que tuvo su hijo, Gastón. La más clara del partido, Vean qué bien aparece Garro en el fondo, por detrás del cierre que no llega de Saavedra. Le pegó muy bien y la base del palo le impidió el festejo, que hubiera sido su primero en la categoría superior. Saca rápido para Oste, lo está marcando Dante Pérez. La cruza bien Oste para Garro y puede ser, Ahí está Garro, espera Cabrera, Garro se va. Centro y gol puede ser esto, Ahí está Garro, centro y se lo ha perdido Torresi. Se salvó Godoy Cruz, Atlético Tucumán. Bueno, esta fue una buena chance para Godoy Cruz. El desborde de Garro, que le ganó una vez más en el duelo a Saavedra. Y después la puso muy bien atrás, para que Torresi la enviara por arriba del travesaño. Estuvo muy cerca Godoy Cruz. Tiene una propensión a caerse Saavedra. Garro levanta la cabeza, Cabrera la deja pasar y aparece de frente Torresi buscándolo. Atención a Ormaechea, Oste toca y aquí está Cabrera para el gol. Cabrera la cruzó, genio Portugal. Le pegó muy débil Cabrera. Otra jugada clara para Godoy Cruz. Ormaechea ganó en lo alto, lo habilitó a Oste que abrió bien para Cabrera que se acomodó. Se viene Fontana, el centro para Ábalos, ¡palo! Se salvó Godoy Cruz y ahora Almeida sale. No puede creer Luciano Ábalos, que saltó muy, pero muy solo, muy libre. Y bueno, a una de Godoy Cruz le respondió otra de Atlético Tucumán. Está mucho mejor el partido, más entretenido ahora, por suerte. Gira Peinado. Se viene Daniel Peinado, a la carga Godoy Cruz. Se equivoca Peinado, lateral. Para Atlético Tucumán, ¿qué dice Garro? Toma agua, se refresca, le pide Osvaldo Almeida que aproveche el lateral para proyectarse y sumarse al ataque. El cabezazo de Ábalos quedaba en la base del palo. Apenas finalice el partido, será trasladado Sergio Catán al sanatorio Mitre de aquí de Mendoza, donde se le realizará una placa y también se verá si tiene comprometido algún tendón o algún ligamento del tobillo. Cabrera, espera usted. La pelota pegó en la mano de Márquez. Lo va a amonestar el árbitro. Intencional la mano, tiro libre para Godoy Cruz. El primer amonestado para el equipo de Atlético Tucumán, el número 8, Ricardo Márquez, que suma la quinta amarilla y no va a estar frente a Rafaela. A ver si hubo intención. Para mí no hay intención alguna de Márquez de jugar el balón con la mano. El centro será de Cabrera o le pegará al arco. Está esperando Iglesias, atención también a Oste. Cabrera al arco, genio, Portugal, genio, aquí el arquero. Figura el arquero de los tucumanos, porque respondió muy bien al remate de Cabrera, que se le metía en el medio al córner. El centro será de Cabrera, está esperando Iglesias, también Oldrá, arriba Oldrá. Allí está poniendo el cuerpo y recuperando... El jugador Sosa la tocó Oldrá, lateral para Atlético Tucumán. El saludo para MP. Acá está otra vez el remate de Cabrera. Y muy bien Gemio, rápido en su reacción para enviarla al tiro de esquina. Una pelota que se le metía en el medio del arco. Arede, junto con los dos arqueros. Sosa la va a tirar para Ábalos. Sale manchado. Ábalos que la recibe, lo marca de la Vega. Ábalos que quiere tirar el centro o al arco. Ábalos y el centro para Rami. Pudo ser el gol del triunfo para los tucumanos. Otra buena acción de Ábalos que ha levantado en los últimos minutos.
de la punta al medio, escapándosele a De La Vega, y el centro que cabecea Rami. Cerca, otra vez. Rami que anticipa sin mucha convicción, puede cabecear y la envía afuera. Peinado. Avanza Peinado, jugándola para Cabrera, Cabrera para Peinado. Traba Pérez, deriva. Atención para Torres y Gemio Portugal. La pelea Cabrera abierto por derecha. No puede más Peinado, me parece. No. Me parece que tiene un calambre. La tira fuera Gemio Portugal. Bien por el arquero, Acá está el remate de Torres y la contención de Gemio. Fue frontal el remate de Torres. Le picaba Cabrera, ahí le va, ¿eh? Pero Torres prefiere el remate frontal. Usó como falsa para Cabrera y de inmediato se ve la imagen cómo queda sentido Peinado. Ya realizó los tres cambios, Garro. Sí, señor. La imagen de Torres. Y ahora Peinado. Está siendo atendido por el cuerpo médico del Tomba. Recordemos que para el próximo partido en el Clásico ante Independiente Rivadavia, Garro no podrá contar con Dillon, ya que debe una fecha de suspensión, pero sí con Almeida, con Rubén, que vuelve, y con Gastón Martínez, quien fue expulsado la fecha anterior ante Racing de Córdoba. No va a poder contar el 5 de julio con Ricardo Márquez, ya que ha llegado al límite de las 5 amarillas. Y Nicotra vuelve en la otra fecha, ¿verdad? Claro, porque le dieron 2. La tira Iglesias y Hernán Cabrera ha sumado su quinta amonestación para Gemio Portugal. ¿Quiénes pueden volver en Atlético Tucumán? En Atlético Tucumán pueden volver Ibáñez y Beltrán, que han cumplido con este partido la suspensión por las 5 amarillas. Iglesias que devuelve. Ha vuelto el Chivo Peinado. Otra vez con 11 entonces el Tomba. Aredes. Y Kalujerovic, que se está recuperando de un golpe, que también puede estar la semana que viene en Atlético Tucumán. Allí está tirando la Sosa para Rami. Arca Almeida. También Ruggeri, lateral para Atlético Tucumán. Lo va a realizar Néstor Sosa. El lateral que se hace buscándolo a Aredes. Enganchaba a Aredes. Recuperaba Ruggeri, el rebote en Peinado. Levanta Márquez, que se viene, la jugó para Ábalos, está habilitado, ahí está, salvando Manchado, el remate después de Molina, y otro tiro esta vez de Saavedra, se salvó de milagro el Tomba, lo salvó Rizzo, al remate de Pérez, salvó Rizzo, y antes Manchado, que salvó ante Ábalos, que estaba habilitado, y después Manchado, con su pierna derecha, impide el gol, le queda a Molina, y salva Rizzo en la raya. Después viene Saavedra. Toca Molina para Rami. Se anima Atlético Tucumán. Ábalos espera. También llega Saavedra, Llega Saavedra solo. Lo vio Molina. Aquí está Saavedra. Le va a pegar. Apuntó. Tiró. Se salvó otra vez el Tomba. En este tramo del partido, Atlético ha dispuesto de dos ocasiones bien propicias. Ahí en la llave del partido. En la llave del área adversaria. A centro, desde la derecha de Molina, aparece Saavedra con mucha libertad, otra vez un volante abierto que llega libre por los costados y que le pega muy fuerte a primer palo afuera. La va a buscar Ábalos, devuelve Ruggeri, recupera Sosa, pega en Peinado que la recibe, traslada ahora Peinado, no pudo Márquez, se la lleva Ormaechea, se cruza Cativa, traba Ormaechea, arriba Pérez con Oste, gana el Lute Oste, Rizzo ahora, sacándola para Peinado. Abre para Ruggeri, lo apura Molina. El anticipo es de Pérez. Libre Aredes. Aredes va solo, Se la lleva Aredes, acompaña a Ábalos. Lo dejaron venir a Aredes, que le pega fuerte. Saque desde el arco para Godoy Cruz. Qué buen jugador es Aredes, ¿no? Con algo de exceso de peso. Maniobró muy bien, transportó la pelota. Se fue buscando su perfil y le pegó muy cerca del palo izquierdo del arco de Manchado. Vean cómo busca el claro y cómo le pega de zurda. Sosa y Cativa, que se va a la cueva rápidamente. Sosa para Aredes. Ruggeri, la pudo Peinado, la va a buscar Aredes. La juega para Ábalos. La protege Ábalos, encara y lo tira Rami. Ábalos, y es un golazo. Ábalos la tiró fuera. La tiró afuera, se la quiso jugar a Rami, ni tiro al arco ni pase a Rami fue. Por favor. Qué jugada se había mandado Ábalos y la terminó mal.
Le escapó al Rafa Iglesias y la cruzó. Es que no sé qué quiso hacer, ¿eh? ¿Al arco o pase a Rami? No, al arco. Y le salió intermedio. O sea, un híbrido. Vean qué bien lo había hecho. Cómo escapó en velocidad. Salió Manchadura, gol. La cruzó mal. Dos minutos más. ¿Eh? Bien. Gracias a los dos. Ahí está cruzándola Sosa. Saavedra. Son dos, ¿no? O cuatro. Viene buscándola Aredes. Ahí está enganchando Aredes. La adelanta, devuelve Almeida. Es poco tiempo, ¿eh? Debió ser cuatro los minutos por lo menos. Por las interrupciones, digo. Oste. Torres y pica Cabrera. Busca Orbaechea. Devuelve Cativo. Un frontón. Junto a Mónaco. Y termina con una mejor impresión Atlético, ¿no? Sí, señor. Ruggeri que se anticipa. El último esfuerzo de Torresi. La juega para Peinado. La gente silba, ¿no? Sí. Se viene Ruggeri. Toca para Cabrera. Otra vez Torresi. Peinado que se viene. Le va a pegar. Ahí está Peinado. La tiró para Oste. Cabrera que toca. Jugada peligrosa de Pérez. Y le queda el tiro libre del triunfo a Godoy Cruz de Mendoza. Y lo hacen bien. Viene Iglesias, ¿eh? Ahí está, vamos a ver. La pierna levantada, extendida de Pérez. Bien en la sanción Villarreal. Hay que tocarla antes de pegar. Tiro libre indirecto. Muy preocupado Genio Portugal. Rizzo le pega bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Iglesias fue a buscar el centro. Se queda Rizzo, ¿eh? Rizzo le va a pegar. Algo grita Manchado. Que vaya el número 10, Cabrera. Ahí lo dejaron, mirá. Cabrera le va a pegar entonces. La barrera que se arma y protesta. El árbitro va a dar la orden, ¿eh? Con los jugadores de Atlético Tucumán protestando. Rizzo también está en un costado para pegarle. Tensión, dramatismo y suspenso. Va Cabrera. Bueno, esto termina 0-0. Va a sacar Gemio Portugal. Le hicieron caso a Manchado y Cabrera se le pega buscando aquel palo, pero muy desviado. Sacará Gemio Portugal y se va a terminar el partido en Mendoza. Los invito al Nacional a las 22 con toda la fecha número 23 de la zona interior. Se terminó el partido, empataron 0-0 Godoy Cruz de Mendoza y Atlético.